Lico, a gozar mi hermano Lico, eso, pasémosla rico. Toma tú el
Se la gozan. ¿Cómo la están pasando? ¿Feliz? ¿Están contentos? Yo quisiera hablar el idioma también. Es muy lindo nuestros idiomas de nuestra Guatemala. Ajá. Me extraña un poquito de nuestros idiomas, las culturas hermosas de Guatemala. Y deberán de extrañar nuestros hermanos que están en la Unión Americana. Ay, cómo no. Ah, qué rico. El clima, el café. ¿Qué más hay aquí? Un montón, no. Va, qué alegre. Esas cosechas que Dios nos lo regala. Por eso vamos a cantarle y vamos a dedicarle a papá Dios un ramiete muy bonito. A ver, levántese pues, por favor. Vamos a ver. Muchas gracias, Señor Jesús, por tus favores hacia mí. En este día lleno de paz, lleno de gozo y bendiciones. Vamos a ver, ahora sí, ahora se les quedó. Como que no saben cantar ustedes, ya se cerraron las bocas. Vamos a abrirles, vamos a quitar el zipper pues, vamos pues. Muchas gracias, Señor Jesús, por tus favores hacia mí. En este día lleno de paz, lleno de gozo y bendiciones, tengo gratitud en mi corazón. Porque has sido grande, y tan maravilloso. ¡Hola, qué tal, con todo corazón! ¡Mucha fuerza! Jesús, por tus favores hacia mí. En este día lleno de paz, lleno de gozo y bendiciones, muchas gracias, Señor Jesús, por tus favores hacia mí. Día lleno de paz, lleno de gozo y bendiciones.
su nombre. Y a su nombre. Y a su pueblo. Pues extendemos el saludo cordial para nuestros hermanos que están en la Unión Americana. A Vilmita dice: hola Vilma, ¿cómo está usted? Ajá, espero en Dios que usted esté bien. Ah, también quiero saludarle también de parte de la familia a nuestra hermana Santa Chuta, dice. ¿Dónde está nuestra hermana Santa? Ah, ahí está, feliz. Muy dichosa ella también, se siente muy dichosa, hermana. Ah, pásela bien, señora. Hay que gozarlo con Jesús. Amén. Amén. ¿Allá se cansaron? Ya apenas empezando está la fiesta. Empezando está. Bueno, vamos a seguirle cantando al Rey de Reyes, señores, señores. También quiero agradecerle profundamente la sintonía y también la visualización de nuestros hermanos allá en Tecpan. Están sintonizando y visualizando a través de La Grande de Boaquil. Ahí están nuestros hermanos visualizándonos. Muchas gracias. Se le agradecemos profundamente. Donde quiera que usted se encuentre, sigámosle cantando al Rey de Reyes, señores, señores. Unos cantos más para bendecir a su santo nombre. Póngase de pie, por favor. Eso. Respire un poquito así profundo, ya que hay un poquito de aire. Respírenlo. Ahí están. Estamos dando una pausita para que usted, mientras usted esté respirando el aire y siga donando pulmones a papá Dios. Amén. ¿Ya está nuestra predicadora? Ah, bueno, seguramente ya. Bye. Muy bien, vamos a seguirle cantando al Rey. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ay, cuando Jesús habla de esa manera, es incondicional. Por eso es honor de alabarlo, glorificarle y bendecirle. Amén. Va, suavemente, tiernamente, la voz que Dios nos lo regala. Y aquí le va con todo corazón. ¡Hola!
su pueblo. Vamos finalizando poco a poco, espumándose los 30 minutos que nos regalaron. Va, aprovechando esto, siguiente canto con todo el corazón a papá Dios y con mucho sentimiento y alegórico. Nuestro corazón te canta, Jesús, y con todo el corazón, eso. Póngase de pie y vamos a seguirle adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar en las bodas del Cordero. Ajá, nos vamos a gozar, gloria a Dios. Jesús te escucha. ¡Ay!
su nombre. Que el Señor le bendiga, hermanos y hermanas. Pásela bien, gocémoslo juntamente. Hagamos que esta alegría también sea de mucho ánimo a nuestros hermanos que están en la Unión Americana, especialmente a los que colaboraron. ¡Ah, qué consuelo! Consuelo de veras. Dios bendice al dador alegre. Dios ama y bendice al dador alegre. Su ofrenda, su colaboración no está perdido, hermano y hermana que están en la Unión Americana. También Guatemala ora por ustedes. Que Dios le bendiga. El tiempo con nuestro hermano que coordina la mesa sagrada del Señor. ¡Gloria a Dios!